estamos a otro día más. Ya es martes 16 de abril. Y pues ya andamos acá. Ayer no doblé ropa, chicas. Huevoneamos con el enano y en la tarde dijimos ya mañana. Así que hoy vamos a hacer eso de la ropa. Ahorita ya ando en mi clase. Déjenles muestro. Ya estoy en mi clase, pero ahorita estoy en el break. Así que ahorita rapidito me voy a hacer un batido, un smoothie, para poder desayunar y seguir la clase porque ya tengo hambre. Así que pues dejen a hueso y... Las miro más al ratito y a ver qué más sale en el día para estarles compartiendo. Bien, chicas, nos llegó un paquetito de Timo. Estuve encargando este mini trapeadorcito para el gordito porque él ya anda en friega queriendo ayudar en las cosas de la casa. Como ve que el enano ayuda, pues él también quiere ayudar. Y está bien práctico, ven. Trae resueltitos para que se acomode bien y lo puedes quitar, se quita y se lava y ya luego lo vuelves a colocar. Está bien bonito, me gustó, está bien padre. Aparte que se hace más grande y más chiquito, entonces pues de varias edades lo pueden estar usando los niños. Que esta fue lo primero que encargamos, un trapeadorcito para que el gordito ya ayude en las labores de la casa. Les digo que él ya anda con el otro trapeador, pero el otro trapeador me da pendiente, o la escoba, porque está grande el palo, entonces se le cae y me da pendiente, ya quebró dos televisiones, me da pendiente que se quebre otra. Entonces por eso dije, mejor lo voy a encargar a él uno chiquito. Y también quiero ir a buscarle, había uno que traía una escobita y recogedor, pero quiero ir a buscarle una escobita mejor de esas mexicanas. De esas que traen el recogedor de palito de madera. Ustedes saben, ¿no? De los que venden allá en las tienditas mexicanas. Quiero ir a buscar una escobita y un recogedor de esos chiquitos. Y pues el trapeadorcito ese sí se lo cargué porque se me hizo curiosito. Y se me hace más práctico este que uno de los otros de tiritas. Pues del típico mexicano, trapeador mexicano de tiritas. Sino que este sí se me hace más mejor para él. Para que nada más sea como una toallita y estársela lavando en la lavadora y pues así. ¿A qué limpieza me sirve? Para limpiar aquí la barra de la cocina. Pero bueno, este fue el primer producto que encargamos. Encargué esta bomba del agua porque compré una en Walmart, pero no me sirvió. Así que changuitos, para que esta sí funcione. Vi que tiene muy buenas reseñas, trae su cargador. Entonces pues, y bien barato, muchísimo más barato. Salió en $5, si mal no recuerdo. $5.99. Se le pone la llavecita, acá el popotito para el tamo, pero ahorita los voy a lavar primero. Oh, viene cargada, sí funciona, sí funciona. Entonces pues ya, ahorita los voy a lavar para ponérselos ya al garrafón. Este fue el segundo producto que encargamos, una bombita de agua. Encargué puras cosas que se ocupaban. Y ahora me estuve encargando curiosidades ni decoraciones. Encargué este atomizador. Yo pensé que venía más grande, chicas. Este sí me fallo. Les digo que a veces sí salen las cosas como uno que y a veces no. Yo sentía que venía más grande. Lo quiero para este y vean, trae este atomizador chiquito. Encargué también estos dos botecitos. Esto los quiero porque mi tónico viene sin spray y a mí me gusta usarlo como spray el toner para mojar mi rostro y poder poner el ácido hialurónico, porque si tú no sabías, te lo digo porque yo tampoco sabía anteriormente, siempre que vas a colocar ácido hialurónico debe de estar tu rostro húmedo o humedecido. Bien sea por agua o por algún tóner o algún agua, de esas aguas, ay, ¿cómo les llama? Agua termal o un tónico, como te digo, o agua normal. Que te laves la cara y nomás esté medio secas, pero que quede mojadita, humedecida. Para que puedas activar bien el ácido hialurónico. Porque si tu rostro no está mojado, el ácido hialurónico no va a dar la humedación que tu piel requiere. En cambio, si tú tienes tu rostro humedecido, pues el ácido hialurónico lo que necesita es esa agüita para poderse activar y darle la humectación a tu piel que necesita. Así que
que si no sabías, te paso el dato. Entonces, encargué estos para colocar aquí toner y poderme estar humedeciendo el rostro. Este yo lo quería, está muy chiquito, pero yo lo quería para el romero, pero igual lo voy a usar para mi agüita de romero. Está muy chiquito, pero igual lo voy a usar. Yo lo quería para mi agüita de romero, que me pongo todos los días. Entonces, pues, igual lo voy a usar de todas maneras. Y pues me va a quedar este extra para cualquier otra cosita. O por si se me quebra este, porque a veces el gordito ahí anda de metichillo. Si se me quebra ese, pues usarlo. Y esto ya no lo voy a abrir porque esto es para el enano. El enano tenía, yo no sé dónde vio una cobija de tortilla, yo creo en el YouTube. Porque es lo único que ve él. Pero yo creo que yo tuve algún niño con una cobija de tortilla y estaba con su joda. Que él quería una cobija de tortilla y que él quería una cobija de tortilla. Y pues me hallé esta en chulo y se la encargué para su regalo de ahora del día del niño. Me encargué esta cobija de tortilla. Y más aparte anda ya de entremetidillo en la cocina. Entonces él ya anda pelando mango, él ya anda picando fruta, él ya anda haciendo brownies, aquí lo van a ver en este video. Él ya anda haciendo sus brownies, entonces como anda muy entremetidito ya en la cocina, me da pendiente que use los cuchillos normales. Entonces le encargué este kitcito que trae, vean, trae cortadores, trae una tabla de picar, trae este otro cortador para la fruta y trae cuchillos que son especialmente para los niños. No son filosos, no los van a cortar, pero sí les van a cortar la fruta, el pan, lo que ellos quieran cortar, les van a ayudar a cortarlo, pero no son peligrosos. Entonces, pues, ya que lo abra, yo creo en el siguiente vlog, no, yo creo en unas 2 semanas, porque es hasta el día del niño cuando se los voy a dar, que es este kitcito para la cocina y la cobija de tortilla. Y pues este es el regalo del enano, estos utensilitos para la cocina y esta cobijita de tortilla, su regalo para el día del niño. Y aparte lo inscribí en un curso de verano, bueno, es un curso de verano, pero va a empezar ya la semana que entra, creo el 26 de abril empieza, de un curso de cocina para niños. Él anda bien emocionado en eso de la cocina, chicas. Yo no sé, pero yo siento que todos en una cierta edad como que queremos sentirnos grandes y hacer ciertas cosas. Entonces, porque yo bien recuerdo que también yo como mis 8 añitos, yo pasaba haciendo chorizo con huevo. A todo el mundo le ofrecía chorizo con huevo y papas y pasteles. Siempre andaba diciendo a mi querida María, a mi mami, ay, quiero hacer un pastel. Hacía pastel de coco, hacía para mi mamá. Mi mami tenía muchos recetarios, a ella le gustaban mucho los recetarios porque ella también hacía postres, duró un tiempo, hacía como en épocas, ¿no? Le gustaba estar haciendo postres y luego dejaba y así. Entonces tenía muchos recetarios y moldes y muchas, muchas cosas. Siempre en la casa había cosas para repostería, por eso yo creo que eso me gustó a mí mucho. Entonces, pues yo me acuerdo que yo siempre andaba horneando pastel, andaba, no lo sabía decorar, pero horneaba. O sea, yo me horneaba pastel, flan, después el chocoflan cuando empezó a salir, varias cosas, galletas y todo eso. Obviamente mi mami me ayudaba, pero pues yo andaba ahí de metida. Entonces ahorita el enano me recuerda mucho esa época mía porque anda ya de metido en la cocina. Él ya quiere andar preparando cosas. Les digo, el fin de semana estuvo haciendo brownies porque estaba con su joda que quería hacer brownies. Y pues no los hicimos desde cero porque sinceramente ahorita sí se me hace algo tedioso a veces hacer desde cero las cosas. Pero hallamos esa mezclita en el $3. Entonces dije, llévate esa y hacemos los brownies. Y pero a él le encanta también hacer el pastel de chocolate mojado, húmedo. Entonces ese ya lo ha hecho en diciembre, creo que les dejé un videito. Que la receta está aquí abajito en la lista de las dulzuras de donde encuentro la receta de chocolate húmedo, de pastel de chocolate húmedo. Y ese a él le encanta hacerlo. Pero a mí me da un poquito pendiente porque ese sí tiene que estar derritiendo cosas en la estufa. No se pueden derretir en el microondas, puedes, pero es como más factible la estufa. Entonces, pues él le digo a veces, salen en el microondas cuando yo no quiero estar acá de metiche. Derrítelo en el microondas, pero igual tengo que estar checando que... Le digo, pon tanto minuto para que no se le ponga caliente, solo se derrita, porque mi pendiente es que se queme, ¿no? Con lo caliente. Entonces, pues diario de tombos tengo que andar ahí checándole. Y pues ya, como con eso del brownie wrap de ese express que venden ya la masa hecha, pues ya él nada más mezcla en la batidora y lo mete al horno.
Ya nada más me gusta tenerle aquel hornito. Enseño. Déjenles enseño. Me gusta tenerle su hornito a él. Por eso no lo he querido sacar al storage. Dice mi esposo, ¿por qué no lo guardas en el storage? Le digo que no me gusta tenerlo porque se lo usa él bien fácil. Porque ese no se calienta tanto como el horno de la estufa. Entonces el horno de la estufa, como es de gas, es más caliente y como está más abajo, vean, es más difícil para él. Y para él que está chiquito y que está apenas aprendiendo usar el horno de la estufa. Entonces por eso le digo a mi esposo que quiero adaptar ese en alguna mesita. Igual quiero también adaptar una mesita de coffee bar. Le digo, pues busco ya nada más una que tenga el espacio para el horno ese abajo. Y pues el enano lo usa bastante, ese para hacer sus postres, para hacer sus sándwiches, la anda ahí haciendo, tostando pan, haciendo sus menjurjes. Ya yo nada más pues lo estoy checando de aquí de la sala o así, o su papá o así. Pero él anda ya ahorita en el modo de andar queriendo en la cocina, andar de chef, andar de todo. Entonces de regalo del día del niño, les digo que le encargué pues su cobija de tortilla que tanto pedía, que ahorita ya ni va a hacer frío, pero bueno, la usa si Dios quiere en el siguiente invierno. Y su kit para la cocina. Y más aparte le inscribí en esas clases de cocina. Que van a ser, si mal no recuerdo, son como 2 meses y medio. Porque empiezan en abril, pero terminan hasta finales de julio. Oh, no, entonces son más. Son abril, mayo, junio, julio. 3 meses. Pero solo son los viernes. Entonces va a estar yendo a sus clases todos los viernes en la tarde. Cuando, pues ahorita cuando salga de la escuela. Pero ya pues después ya nada más ir a la... Me gustó porque era casi la mitad del verano, entonces para que tenga algo que hacer. Y más que nada que ande interesado, entonces pues si ande interesado, hay que apoyarlos en lo que nuestros hijos anden interesados. Mientras no sean cosas malas, chicas, siempre hay que darles nuestro apoyo. Porque sinceramente se siente bonito, les digo que yo me recuerdo cuando yo andaba ahí queriendo hacer pasteles, queriendo hacer de todo, que hasta una vez de que me lo hornó mi mamá. El de microondas, yo pensé que se le podía meter. Ahí me enteré que no se le puede meter aluminio al horno de microondas. Yo bien emocionada haciendo mi brownie, andaba haciendo esa vez, me acuerdo. Y le puse papel aluminio al bol donde metí el... Mi mamá tenía unos toppers, de esos de la marca Topper, que eran especialmente para el horno de microondas, para que pudieras hornear en el horno. Pero yo no encontré la tapa, tenía una tapita que se le brotaba para arriba, un botoncito que tenía redondo, y ahí podías hornear. Yo no encontré la tapa y se me hizo fácil, como todo tapamos con aluminio, taparlo con aluminio y meterlo en microondas. Y nada más cuando empecé a ir el chispazo y gritando, mamá, se está quemando el horno. Entonces ahí me enteré que no se puede meter aluminio al microondas. Para si tú me estás viendo y eres inexperta como lo era yo en aquel entonces y no sabes, no metas al horno de microondas aluminio. Porque quemas la casa, no solo el horno. A mí me tocó suerte, solo se le fundió la clavija al microondas. Y pues ya mi mamá lo único que hizo fue mandarlo a arreglar del cable. Y fue suerte, porque sí ha habido accidentes más feos. Entonces, gracias a Dios, solo pasó eso. Pero pues, por eso ando como más al pendiente del enano. Porque yo me recuerdo, les digo, me recuerdo cuando yo andaba ahí de intrucha, queriendo hacer y deshacer en la cocina, y que yo quiero hacer esto, y que yo voy a ser chef, decía, y todo eso. Entonces, pues ahorita por eso ando como al pendiente del enano, tratando de apoyarlo lo más que puedo para evitarnos accidentes. Porque pues sí, a veces sí, por desgracia pasan accidentes más graves. Entonces, pues, si Dios quiere, ojalá no, jamás nos pase, pero vamos a tratar de apoyarlo. Que le encanta, les digo. Él ahorita anda encantado con esto de la cocinada. Y pues está bien, es algo bueno para él. Es algo que le va a ayudar a independizarse un poquito más. Ya va a cumplir 10 añitos. Entonces siento que ya es una edad en la que está bien que empiece a meterse a hacer cositas, ¿no? En la cocina. En la casa pues ya tienen sus deberes, como su ropa, como sacar basura, como ayudar en ciertas tareas del hogar. Él ya las tiene desde que tenía como 6 añitos empezamos. Y pues, ahorita que ya anda de metichilla en la cocina, también vamos a impulsarlo. Porque, pues, como les digo, chicas, mientras no sean cosas malas, hay que apoyar a nuestros hijos. O sea, mientras sean cosas buenas, hay que enfocarlos y ayudarlos a que se enfoquen en eso, en esas cosas que les están atrayendo. Porque a veces sí, no queremos como que se vayan a enfocar en otras cosas. Entonces, si tu niño está enfocado en que quiero aprender a hacer pasteles, les digo porque existe... Aún en este mundo tan actualizado, existen muchas personas con la mentalidad de que la cocina es solo para mujeres, de que las cosas de la casa son para mujeres. Aún existen gentes así, se los digo porque yo me he topado aún con gentes así. Entonces que ven, a veces veían a la enana hacer tortillas, porque él desde chiquito, desde que tenía como 6 años,
en mi Instagram, creo que hay un clipcito de una historia destacada donde él estaba haciendo tortillas, porque le encanta hacer, les digo, desde chiquitos le ha encantado andar de metiche en todos lados, no nomás aquí, si su papá va y hace algo allá en el carro, él andaba de metiche también, si su papá, como cuando teníamos en México jardín, andaba en el jardín, él también andaba con carretilla y pala en el jardín arreglando, entonces él siempre le ha gustado ser así, ¿no? Como estar imitando lo que hacemos nosotros. Entonces, pues, no porque él quiera hacer cosas de la cocina, ya. Siempre hay malos comentarios. Y se los digo no porque me los hayan dicho aquí en redes. Yo no los he tenido hasta de gente a mi alrededor. Entonces, hay que quitarnos esos estereotipos, ¿no? De que las cosas del hogar son para la mujer y que las cosas de... O sea, no hay cosas ni para la mujer ni para el hombre. Todos podemos hacer de todo. Y mientras no sean cosas malas, yo digo que no está mal. O sea, mientras no sean cosas malas, a veces, muchas veces, apoyan a las personas más a hacer cosas malas que ese tipo de cosas que son estereotipos que nos han inculcado tontamente a veces en nuestra cultura familiar. Entonces, pues, quitémonos eso, ¿no? Entonces, pues, si tu niño está enfocado en cosas de... Si tu niño quiere aprender a cocinar, quiere aprender a limpiar, quiere aprender a lavar su ropa, ayúdalo, enséñalo. No le vas a hacer daño, al contrario, le vas a hacer un bien. Lo vas a hacer independiente, porque Dios no sabe, algún día les faltemos, ellos nos vamos a ir sin la preocupación de qué va a ser de ellos, ¿no? Porque ellos van a ser independientes y capaces de hacer todo lo que ellos necesitan. Al igual, si tu niña quiere aprender cosas de mecánica, quiere aprender cosas de, pues, que, como les digo, pues, estereotípicamente están como para hombre o para mujer, ayúdala. No está mal que aprenda a cambiar una llanta, no está mal que aprenda mecánica, que quite cuando ya sea más grande, que maneje, se le quede el carro varado en el freeway y ella tenga que estar ahí esperando hasta que no llegue alguien a ayudarle. En cambio, si ella sabe hacer las cosas, ella le va a echar talacha al carro y la va a arreglar. Entonces, no está mal enseñar a nuestros hijos. Eso es ayudarles a ser autónomos e independientes. No pongamos estereotipos en la mentalidad. No pongamos estereotipos tontos en la mentecita de nuestros niños, sinceramente. Entonces, ayudémoslos mejor a ser capaces y autónomos. O sea, ser suficientes ellos mismos, para que en un futuro nosotros tengamos la tranquilidad de que se encuentren en el aprieto que se encuentren y nosotros no los podamos ayudar, sepamos que ellos van a saber solucionar el problema porque nosotros desde pequeños los ayudamos a ser autosuficientes. Entonces, a ver si no hay más, a ver si no hay malos comentarios por esto que les estoy comentando, pero bueno, últimamente me los he abierto un poquito más y... Pues esto es lo que está pasando ahorita con nosotros, con nuestros niños, nuestra vida. Entonces, si te sirve a ti, bien, tómalo. Si no te sirve, no critiques, no comentes, resérvatelo y cambia de video y hasta ahí. Es igual, o sea, no tiremos nuestro... ¿Cómo les diré? O sea, porque he visto últimamente mucho en redes sociales que la gente viene y descarga toda su frustración, toda su estrés, todo su... hasta sus heridas de pasado en sus comentarios, o sea, y tú piensas a lo mejor cuando comentas que le estás comentando a la persona y que las personas que los leen los comentarios van a decir, oh, qué wow, qué bien, ¿no? Pero no, solo te estás dando a conocer sobre ti, sobre lo que te frustra, sobre lo que traes en tu mente con tus comentarios. No es que dañes o ofendas a la persona que le estás comentando. Simplemente ahí la gente cuando lee el comentario ve qué frustración traes, qué heridas traes desde el pasado. Entonces, pues no tiremos veneno. Mejor ve al psicólogo. En vez de venir a tirar veneno en las redes sociales, ve al psicólogo, trata tus heridas, trata tus traumas, trata lo que tú tengas que tratarte. Y no destilemos veneno, entonces. Ni en redes ni en comentarios, porque les digo que a mí me ha pasado alrededor. O sea, no solo en redes, a veces hay personas así, no solo en redes, también hay personas así a su alrededor. Entonces, pues... no tiene caso, chicas, o sea, no tiene caso eso. Mejor tratemos de mejorar nosotros y ayudar a nuestros hijos, como les digo, a no tener esos estereotipos tontos y a ser autosuficientes. Entonces, pues, ya no hablo más porque no quiero que después se haga arme un caos aquí en este video. Ya saben que aquí pura buena vibra. Entonces, pues, es lo único que les quería hacer énfasis, ¿no? Comentar por la situación de lo que les estoy comentando acerca de las cosas que Elena ahorita está haciendo. Porque, pues, siempre nos falta, ¿verdad? Pero igual. Igual aquí abajo tú coméntame si a ti te gusta que tus niños aprendan cosas, si tú no eres de las personas que ponen estereotipos,
de que esto es para niña, esto es para niño, o sea, si tú eres de esas personas, coméntame aquí abajo qué tipo de actividades te gusta hacer con tus niños, qué tipo de actividades estén ahorita tus niños interesados en hacer para este próximo verano, porque coméntame, porque a mí me van a servir poquito, porque yo nací como de que vuelta loca, qué tipo de actividades voy a hacer. Y pues coméntame aquí abajito qué vas a hacer tú en verano. Ahorita ya lo único que vamos a hacer, voy a ir por el gordito porque ya va a ser hora. Voy por el gordito, llegando voy a arreglar la ropa, a doblarla y acomodarla en su lugar. Y pues al gordito le encargué esto, vean. Le encargué estos. Son como magnetos para andar armando figuras, porque le encanta eso de andar armando cosas. Entonces, para él solo esto, porque él no anda todavía como muy énfasis en los juguetes. Tiene, vean, todo ese espacio está lleno de juguetes. Le agarramos esos carritos el otro día que fuimos al doctor. Medio los peló, pero ya ahorita ya ahí está. Tiene todo ese lado lleno de juguetes. Y lo que más usa es eso que está lleno de las cajas. Eso se lo tengo organizado en los cajones, que son libros, son los cuadros de Ruby, son como pelotitas de tela, otras como de esponja, los poppets, una camarita tiene, y que le encanta con la camarita andar él en joda. No sé si es porque ve a la mamá bloqueando, pero él también un rato se agarra con la cámara haciendo su burucata. Y pues tiene muchas cositas que le han dado, ahí es más cosas que le han dado las terapeutas, y cosas que yo le he comprado son poppets y libros. Bueno, que es lo que veo que le llama la atención a él todavía. Entonces, ahorita, ayer, tiene un cajón abajo lleno de Play-Dohs que le trae la terapeuta, plastilinita. Entonces, nunca, ahí estaban arrumbadas desde hace meses, desde que la terapeuta se las dio, porque no quería agarrarlas. Y con las de UTI, ahorita lo que está trabajando es eso, las texturas. Estamos trabajando texturas para cuando come, ella le trabaja texturas en la terapia. Igual cuando viene Ivy le trabaja otro ratito texturas, que es la muchacha que viene aquí a la casa. Y igual en el día les digo, yo en la comida le pongo diferentes texturas en su platito de separaciones para que él toque. No come todo, pero sí ya se anima a tocar diferentes texturas, cosa que antes no hacía. Entonces ayer me lo caché que sacó los Play-Dohs y me hizo una embarradera aquí en el piso, en la sala. Pero bueno, me alegró, o sea, no me enojó que hiciera el embarradero, porque me alegró de que ya empezó a jugar con el Play-Doh. Y llevamos desde que tiene como un año y medio que queríamos que tocar el Play-Doh, el slide de plano todavía se no, pero el Play-Doh sí ya lo empezó. Les digo, ya ayer se agarró ahí jugando, hizo su embarradera en el piso. Entonces, para este verano lo que quiero buscar, como hay juguetitos en los que haces como del dentista, muelas, dientes de Play-Doh, que haces pizza, que haces pasteles, que haces nieve, que haces otros monitos que los ponen según le cortas el pelo, pero es Play-Doh. Entonces quiero ir a buscarles eso, porque al enano sí le encanta el Play-Doh. El enano, bueno, le tuvo su racha de que le encantaba el Play-Doh, pero ya ahorita ya la dejó. Pero igual yo sé que si el gordito empieza, él también se le vuelve a mover el tapetillo y empieza a jugar con el Play-Doh. Entonces yo creo que para verano eso es una de las cosas más que vamos a hacer, a buscar eso para que estén ahí elevados con el Play-Doh un ratito. Y pues sí, chicas, es lo único que vamos a hacer por ahorita. Ya les veo yo con el ratito ya doblando ropa, ahora sí, porque ya les digo que con el enano dijimos, ay, doblamos ropa, y dijo el enano, ¡uy! Es que yo, pues, sino ¿cuándo fuimos a lavar ahí el domingo? Y ya dijo, mañana. Le dije yo, no, ahorita, ya nos pusimos un ratito allá a huevonear, a ver la tele y comimos, y ya al final dijimos, mañana, pues, mañana. Hasta eso que salimos de acuerdo en hacer los deberes en la casa. Entonces, pues ya el enano dijo, mañana, mami, ya, mañana, pues, hacemos. Entonces, hoy sí, sin falta, me voy a poner a arreglar la ropa, porque se necesita ya tener la ropa en su espacio, de que la mañana a veces andamos ahí buscando, ¿y dónde está esta playera? ¿Y dónde está su pantalón? Entonces, mejor tenerla en su lugar, y ya, si os quiero ir. Hoy, terminando la terapia, nos ponemos con el enano a hacer eso de arreglar la ropa. Él arregla solo la suya. Así que yo creo que yo le voy a ir aventajando, porque yo arreglo la mía, la del gordito y la del tóxico. Entonces, él solo la suya, y calcetines de su papá y de él. Entonces, pues yo como voy aventajando yo, porque la mía es más. Ya cuando él llegue, pues ya termina con lo suyo. Y pues, les voy en otro clipcito ya doblando yo con ropa, porque con la magia de edición, ya les voy a ver hasta entonces que estoy ya doblando la ropa. Entonces, les veo más un ratito, chicas. Dejen, voy por gordito, porque luego se me hace tarde.
pues nos encanta el lugar donde vivimos porque hay mucha naturaleza, muchos árboles, y lo mejor de todo es que se escucha el cantar de los pajaritos toda la mañana, parte de la tarde si te sales a la calle o al patio, escuchas ese sonido tan relajante y bonito. Por gordito, ya vinieron gordito, la cat, ¿será un gordito? ¿Bien descansado? ¿Sí? ¿Trabajaste mucho? ¿Sí? ¿Trabajaste mucho? ¿O poquito? ¿Poquito? Bien, chicas, ya andamos todas greñas. Ya se llegó la hora. La hora en la que más le huyamos. Ya me voy a poner a arreglar la ropa. Y pues, solo van a ver así rapidito. Ojalá así fuera, pero no. Así que pues déjenlas, pongo aquí en el tripié para ponerme ya a acomodar ese desastre. Porque vean, si sí se ve bien feo. Ahí anda el ayudante. Toda esa ropa. Y pues ahorita rapidito la acomodamos. Así que pues, ustedes me van a ver de rapidín. Pero pues yo lo voy a durar un par de horitas aquí metida arreglando este garrero. Y pues aquí ya nos pusimos a hacer de comer, me puse a hacer una carnita en su jugo porque como hoy fue día de cocer frijolitos para la semana, así que se me antojó. Y pues tenía todo ahí en el refri, me puse a dorar poquito tocino, después de eso se doran unas cebollitas y después la carne, ya nada más, pues haces una salsita verde. Pero pues como yo siempre tengo salsita ya verde hecha, ya solo de la salsita que tengo le agrego y listo la comida.
Y pues ya nada más agregamos todos los ingredientes, la carne, el tocino, la salsita, la cebolla. Y se deja tapar un ratito para que hierva la salsa y se termine de cocer todo junto. Voy a poner un poquito de Knorr suizo también y las cebollitas encima para darle un poquito más de sabor. Y pues listo, así tenemos ya nuestra comidita rica y hecha, nuestra carnita en su jugo. Ya solo acompañas con tocinito dorado, frijoles y unas tortillitas recién hechas. Y es una delicia de comida. Y pues por la tarde ya solo estuvimos yendo un ratito al parque para que los niños se distrajeran y ya anduvimos viruleando un rato. Gracias por acompañarnos un vlog más. Las veo el próximo videito, mis amigas hermosas. ¿Quieres hacer ejercicio? Gigi. Dylan. ¡Súbete! ¡Ey, no! ¡Guau! ¡Guau! No, no te puedes ir. Mano.